Si no es natural, tiene que ser malo. I tan dolent, ara mos ho contarà la doctora Cecília Mato, que és coordinadora del grup de treball de tabac de l'IBAMFIC, que és la Societat Medicina Familiar Comunitària. Com va, doctora? Benvinguda. Gràcies. És molt dolent perquè no sabem realment el contingut. Hi ha molt de químic, un vapejador, veritat. Desconocemos los contenidos, además de que, por supuesto, como han sido creados por industria tabacalera, son dirigidos precisamente eso, a enganchar a la gente nuevamente en la adicción. Algunos pueden o no contener nicotina, pero bueno, al final terminan fumando. Anem a distingir entre dos grups i veurem les xifres, perquè clar, entre joves, anem a dir els més joves i els més ja de cara a 20 anys, ho veiem aquí a pantalla i mos demanam què és el que fan, quin tipus de consum utilitzen, són sempre vapejadors o són altres substàncies, no? Veus la línia groga, que seria de 9 a 24 i la blava de 14 a 18, no? Començant, com es reconeixen com a fumadors, que ja hi ha una diferència abismal, però si veiem el vapejador, puja moltíssim entre els joves, un 20%, a mi em sembla una barbaritat. És la població a la que van destinados. En principi, los vapeadores van destinados a dos tipus de poblaciones. Una són a los que quieren dejar de fumar, o eso se ha vendido. Clar, sempre se diu, no? Al fumador, eso mismo, que tiene eso mismo, que va a intentar dejarlo paulatinamente con el vapers. Y la otra población a la que va dirigido precisamente es la gente joven, los adolescentes. El problema es, bueno, un poco la legislación. Bueno, como bien comentaba uno de las participantes en la encuesta, sí que existe legislación, en principio está prohibido fumar antes de los 18 años, no está prohibida la venta. Lo que pasa es que, bueno, que existe un pequeño vacío a nivel de venta de internet y de todo esto, y de luego también a nivel contenido, como pueden o no contener nicotina, entonces no están catalogados dentro de productos de tabaco. Sí que es verdad, bueno, como dices, ¿no? Es un poco abrumador las cifras. Sí que terminan consumiendo ambas sustancias juntas, consumen tanto tabaco normal como vapers. De hecho, entre un 60 y un 90% tienen un consumo dual. Y luego, bueno, como bien dices, ¿no? Las cifras entre los 18 años se nos escapan de 14 a 18, 2 de cada 10 fuman, y pasado a la siguiente franja de edad, de 19 a 24, ya son 3 de cada 10 los que fuman. Y también hacen las combinaciones con otro tipo de tóxicos, como, ¿no? Por ejemplo, se mezcla dentro del mismo vapor, se puede consumir otro tipo de sustancia como alcohol o cannabis. En el mateix vapor, ¿eh? Lo hacen todo en el mismo vapor. O sí que... Sí, por eso se considera puerta de entrada a la adicción con nicotina y a otro tipo de tóxicos. El que se podía hacer años enrere amb una pipa, s'utilitza el vapor para mezclar sustancias. Amb tot el que suposa, con todo lo que contiene eso mismo, en los contenidos, bueno, por supuesto que desconocemos, como bien decían algunos del vapers, más bueno, todos los otros que sí que conocemos que son dañinos. Risc n'hi ha molts, veiem alguns, però el primer és que qui comença vapejant acabarà fumant, aquesta probabilitat és molt alta, veritat, doctora? Sí, de hecho es eso, se ha visto que es la puerta de entrada al consumo y que en principio eso, la gente que comienza fumando vapers a largo plazo termina consumiendo tabaco convencional también. Bueno, por supuesto eso, que los adolescentes, como todavía están creando su personalidad, también tienen eso del consumo en masa, entonces van haciendo un poco en grupo y se juntan eso como... Però veu casos, vostè, d'adolescents realment afectats amb pulmons dañados. No llegan a tener daño como, ¿no? Como un fumador crónico, largo, de larga duración, pero sí que es eso, que todas las sustancias son dañinas y producen, bueno, por ejemplo, en los asmáticos, exacerbaciones o crisis asmáticas, y sí que hemos tenido eso, infecciones, bueno, son susceptibles a infecciones respiratorias, pueden tener más infecciones que la población que no fume. Ahora continuaremos, doctora, explicando los riesgos del que suposa vapejar, tots els riscos que comporta, i també veurem les formes d'alguns vapejadors massa atractius, tal vegada, i utilitzant fins i tot alguns dibuixos populars. Però hem de fer una pausa per publicitat i en tornar-vos a contar amb la història d'en Joan Pol. Vos en recordeu d'en Jaqui i na Nuca, i d'una mallorquina, va criar uns ossos aquí, a Mallorca, però es va donar a una reserva quan ells van créixer. Ara, anys després, s'ha produït aquest retrobament. De fet, en Toni Miralles ha viscut aquest moment tan especial. Ella és una tramuntana, un os bru de tan sols 3 mesos. I ella és una tramuntana, un os bru de 27 anys. Joana, tu els vas cuidar com si fossin fills teus, inclús donant-li biberó? Sí. Sí, és vera, els vaig criar com si fossin meus, els estimava molt, els donava un biberó i els cuidava el més bé que sabia. Ja tornes amb el teu net per veure-los ja ben grans. Perquè a ell també li agraden molt els animals i vam xerrar un dia que jo els criava i ell no s'ho creia, i vaig dir anem a veure'ls, i d'aquí va venir la història de venir a veure els ossos. Gabriel, no te creus tu que la teva padrina hagués criat aquella ostra, aquests ossos que ara són tan grans? Hombre, pues no, perquè m'ho van ensenyar les fotos i jo vaig flipar un poc.
Per ara que això veig, dic, ostres, abuela, pues vas tenir molta feina, el seu pare es cuida molt bé. Imagina't. I a tots els companys, ens apropem a aquesta història de na Tramuntana i d'en Xaloc i també d'en Gregal, que ja no és, perquè també na Joana els va cuidar com si fossin fills seus. Aquesta història en parlam tot d'una cosa sempre aquí, als 5 dies. Caerá la nieve y un manto blanco el bosque tendrá. Són les 7 i 36 minuts, aquí seguim els 5 dies. Recorda els espectadors, sobretot aquells que s'incorporen ara, que estaven xerrant amb la doctora Amato sobre el risc dels vapejadors, sobretot entre la població infantil, juvenil i adolescent, en aquest cas. I clar, el problema, doctora, és que alguns, fins i tot, tenen unes formes, un aspecte que veurem ara. Han sido eso, diseñados de una forma que sean eso, apetecibles para a la población a la que van dirigidos, que son eso, niños y adolescentes. Pot ser vera, trobar això. En general lo que buscan es eso, formas, colores, sabores, destinados a la población diana, que en este caso son los adolescentes. Això són vapejadors, el que estem veient. Bueno, cada vez hay más evidencia que se supone que empiezan algunos a consumir sobre los 8 años, más o menos. Es una barbaridad. ¿Vostè té constància que hagi passat aquí a Balears? Aquí a Balears no, aquí a Balears no tengo constància. Perquè sí que sabíem d'un cas a Sevilla, d'aquest cap de setmana. Y ha habido otros casos más también comentados, hay un vídeo circulando sobre un regalo de una comunión, que también se regalan esos diversos vapeadores. Aquí no té constància d'aquestes edats, eh? Pero bueno, teniendo en cuenta eso, que son de fácil acceso, que es también el otro problema que existe cuando hay algún producto de este, ¿no?, de tóxico de este estilo, es la accesibilidad. Se venden en cualquier sitio, no se venden en estancos. Estos están limitados, o sea, no hay limitación para la venta, pueden venderse en cualquier lugar. Entonces eso también es un problema porque es accesible. Es como ir a comprar chuches. ¿Vostès han fet una campanya? Cada any, de fet, la fan i que intenta arribar als adolescents d'igual a igual. Creu que té efecte, ara veurem algunes de les imatges dels vídeos guanyadors, però creu que serveix, creu que cala a la societat? En principio lo que hay que intentar es eso, que la población a la que van dirigida, sobre todo los adolescentes, sean críticos, que ellos puedan crear su propia opinión al respecto y darles la información y que ellos mismos construyan su opinión. Entonces, por eso en el PADIP, que es el Plan de Adicciones de las Islas Baleares, todos los años se participa en un concurso de pósters y de clips en los cuales, bueno, van trabajando durante varios trimestres, suelen ser 2 trimestres, y finalizan el Día Internacional Sin Tabaco. Y bueno, y lo que se hace es eso, que promover hábitos saludables e intentar eso, prevenir el consumo, sobre todo el tipo de tóxico del tabaco. Més campanyes, de fet, quan vostès van participar en la campanya de Baldo, que també va venir al nostre programa, van pensar que triar un perfil de persona que agradés tant als joves, això podria tenir un efecte positiu, no? Lo que nos está ocurriendo es eso, que una persona adulta le diga quizás a un adolescente niño lo que debe y lo que no debe, quizás no tenía tanta repercusión, ¿no? Pero en ella era como de igual a igual, ¿no? Eso mismo, entonces lo que intentamos fue hacer eso, una campaña, de hecho, bueno, también fue diseñada por el PADIM, nosotros colaboramos como IBANFI, que colaboraron otra serie de sociedades científicas, y la idea era eso, llegar a los adolescentes, eso, de igual a igual, con un lenguaje que lo pudiesen comprender, con una música que un poco, ¿no?, los enganchase, y después lo fundamental, que es como un poco contraatacar, los vapers se comercializan y se venden mucho por redes sociales, y la idea de esta campaña es precisamente esa, hacerla también de difundir por redes sociales. Creo que después en Balzains las cifras cambiarán. Creo que estas campañas podrán ver un avance, un después, una bajada de esa incidencia. Es muy importante eso, la información. De hecho, eso, los medios de comunicación con la información hacen mucho efecto en cualquier cosa que intenten. Entonces, nada, yo por eso encantada de que me hayan invitado a participar en esto. Ai, volem pensar que sí, que aquestes xifres baixaran, que no són conscients dels adolescents d'aquest risc i que aquestes campanyes al Manco ajudaran per deixar de fumar i per descomptat de vapejar. Doctora Amato, moltíssimes gràcies.